no tengo opinión sobre eso, porque pues es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. Es un asunto que está viendo la Fiscalía. Y hay pues mucha confrontación, participan abogados. Y no me quiero meter en eso. Solo repetir que le tengo confianza al fiscal. Yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya testigos protegidos, criterios de oportunidad, porque lo importante pues es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño. Eso corresponde a la fiscalía y a los jueces. 20 minutos después. Y a mí me importa mucho el que se devuelva el dinero, pero todavía no sale, ¿no? ¿O ya salió? Yo sí, no pueden liberarlo si no repara el daño. Unos momentos después. Entonces, en este caso, yo no veo mal que haya arreglos para que informen. A ver, ¿cuánto diste? ¿A quién le diste? ¿De cuánto fue el defalco? Y las autoridades que hagan la investigación. Leí una síntesis. Leí una transcripción de una conversación entre el fiscal y el papá del señor Lozoya. Esa es la de ayer. ¿Esa es? Esa es la de ayer. ¿La de ayer? ¿Hay otra nueva? No, esa es la reciente. Esa es la que leí. Sí. Sí, pero ya con eso, como dijo el del machetazo, ya con eso tengo. Mi trabajo es atender todo. Por ejemplo, yo cuando fui jefe de gobierno decía yo al procurador, un gran abogado, Bernardo Batis, todo lo que tiene que ver con dinero hay que mandarlo al Poder Judicial. Yo le tengo confianza al fiscal. Ya nos vamos.